¿Qué es lo que es, convives? ¿Todo bien? ¿Todo fino? ¿Qué de pinga? El día de hoy vamos a visitar uno de esos lugares que nos trajeron tanta felicidad en nuestra infancia. El lugar por el cual esperábamos a que nuestros pures dejaran la computadora, se fueran y nosotros nos clavábamos ahí por horas disfrutando. Lugares en donde pasábamos horas y horas sentados bien y jugando. Y no, no, no es ese lugar. No es ese lugar, cochino de mierda. Asqueroso, enfermo. Me refiero a los juegos online. Ese maravilloso lugar donde jugábamos tantos juegos educativos, tantos juegos que nos daban lecciones de vida y nos llevaban a lados tan importantes que no, mentira, no, no. Esos juegos no nos llevaban a ningún lado, eran juegos inservibles, pero nos los vacilábamos por horas porque no había más nada que hacer, era lo popular, era la época de los juegos online, que ahora se convirtieron en la casa de pedófilos, zoofílicos y vainas raras, porque el tipo de juegos que hay ahí, quien sea que los haya creado, créeme que no son buenos para una carajita de 10 años o de 9 años o de la edad que sea que jueguen este tipo de juegos. No, no me crees. ¿Crees que estoy exagerando? Pues, ok, está bien. Ajá. ¿Sí? Vamos a ver, pues, vamos a ver. Nuestro primer juego trata sobre valores. Respeto, respeto hacia la mujer. La importancia de la integridad física. Nuestro primer juego es Nalguea a Dora la Exploradora. Sí. Sí. Nalguear, sí. ¿Cuál es el objetivo del juego? Pues Nalguear a Dora la Exploradora. O sea, ¿por qué te tengo que dar tantas vueltas? Tú eres estúpido. Y es que ahora nos vamos a vengar, nos vamos a vengar de esta perra que nos habla como si fuéramos unos estúpidos de algún colegio de niños especiales que nos trata de marear para conseguir nuestro maldito tesoro. Es la caja que tiene estrellas. Pueden encontrar el regalo de botas. Tiene un lazo azul. Solo perra asquerosa, desgraciada. Sí, así, así es como grita. Dime dónde coño está el tesoro, no joda. Has nalgueado a 5 millas por hora, eso no es suficiente. Hay que matar a esa perra. Toma, por zorra. ¡77 millas por hora! No estoy convencido. Mereces más. ¿Sabes cuántas horas? ¿Sabes cuántos días yo pasé preguntándome dónde coño estaba el mono? ¿Dónde coño estaba el tesoro? Y tú me hablabas como si yo no te estuviera entendiendo. ¿Ah? ¿Ah? Mamá. Ahora leí mal. Hemos nalgueado 135 millas por hora. ¿Sabes lo que es eso? No sabes, ¿verdad? Con esa arena la puedo atravesar. Y bueno, se quedó contenta, pues. Dora se quedó bastante feliz después del poco coñazo que le di. Eres golosa, golosa y glotona. ¡Siguiente! El siguiente juego trata sobre amor, sobre amistad, sobre relaciones a. Sí. Elsa y Barbie, pero preñadas, pues. ¿Y qué tenemos que hacer en este juego? Pues darle sus equivalentes de drogas para la depresión, porque las carajas son princesas que el pobre príncipe no supo explicarle lo que era la protección que debían usar, ¿no? Y terminaron embarazadas como unas estúpidas. Y, ¿sabes? No me sorprende que haya tantos embarazos jóvenes con este tipo de juegos en internet. O sea, claro, las carajitas ven esta vaina y creen que ay, sus princesas salen preñadas, ¿no? Bueno, pues préñense ustedes también, ¿no? Eso la va Elsa gorda de mierda comiendo como una vaca. Tú también. Nah, huevona, burras vacas, ¿verdad? El juego no tiene ningún tipo de sentido. No tiene ningún tipo de objetivo. Como todos los juegos online. Pero es que este tiene menos sentido. Y ¿quién coño encuentra divertido cuidar a dos? Se están mirando, marico. Esas bichas se van a terminar metiendo dedo. Tú vas. Mira esa vaina. O sea, me venía a decir que no. Bueno, al final las perras se terminan tatuando la barriga, como las propias locas, marico, locas, locas. Y, o sea, las carajas se, marico, se están tatuando, bro. Esto, o sea, esto es lo que le está metiendo en la cabeza a las carajitas, que te preñas, te tatúas la barriga y eso es súper cool, pues. Sí. Pero eso se ve horrible. De bien y todo, man. Siguiente. Oh, pero qué sorpresa. Es otro juego de carajitas embarazadas. Pero esta vez no es una carajita. Esta vez sí podemos entrar al tema de la zoofilia.
Pony rara, que está preñada, sí. En serio, ponen esa canción y a Little Pony preñada. It's an easy feat, and magic makes it all complete. You have my little ponies. Do you know you're all... Tenemos que conseguir los accesorios, todas las vainas para el bebé, que ya lo agarré porque no les voy a mostrar eso. O sea, eso es... Estoy degradándome de una manera simplemente para tratar de entender si de verdad las chamas pequeñas juegan estos juegos. Si de verdad, ¿por qué coño les parece interesante? La canción es demasiado pegajosa, mano. My little pony. Bla 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 bla. My little pony. My little pony. La puta loca que me preñaron ayer en la rumba. Ahora la caraja está preñada. Bueno, la caraja siempre estuvo preñada. Ahora tengo que... Sí, está vivo. Lastimosamente. Ajá, ¿qué tengo que hacer? ¿Pero qué hago, weón? No entiendo. No entiendo qué coño. Bueno, está vivo. El bebé está vivo. Tu cerebro probablemente no. Pero ¿qué coño tengo? No soporto la maldita canción. Oh, otro juego de princesas de cuentos preñada. Wow. Ah, no, esta vez sí tuvo a los hijos. Ah, no, todavía está preñada. Ok, parece que la caraja está teniendo contracciones y tiene una cámara. Esta caraja es blogger, ¿o qué coño? Ok. 9, 1, 1. Wow. La cámara, ¿no? Claro, marico, tienes que darte la cámara para que te... Ok. Empaquetamos todo. Claro que sí, porque nos vamos a... ¿Qué coño de la madre? Oh, tenemos que... Ah, ok. Aquí tenemos una... No había visto esta barra. No sé esto que se tarda. Ok, necesitamos el oxígeno para mantenerla viva, ¿no? Ok, preferiría que se muriera esta perra por sucia. Y la campana para que venga el jeule. Bro, what the fuck, huevón. ¿Qué coño de la puta madre? Agua, otra vez. Bueno, eso parece vodka. Seguro es vodka. Eso no parece agua. El oxígeno, mantente viva, mantente. Estás haciendo bien. Ahora, el marido que te fingueré un poquito, que te meta ahí. Llegó la ambulancia. Vamos para el hospital, no joda. Es que trato de comentarlo, pero es que no hay que comentar aquí, marico. El juego es demasiado... ok. Han dos niños horribles. Obra de Satanás, marica. Ok. Lávalos. Esos bichos salieron asquerosos. No te lo limpiaron en el hospital porque es un hospital público de la misión Robinson. Así que no. Ok. Ahora lo secas tú misma también porque los médicos no te quieren ayudar, marico. Pero. Ok. Ajá. Les cortas tú la misma. Verga, la doctora. Pues la caraja es una senda médico. Una huevona. Una huevona. ¿Tú has visto? O sea, la caraja tiene 5 manos, brother. O sea, la caraja agarra aquí con... Nada, mona. 1, 2, 3, 4. No, marico, esta caraja. 3 con 60... Bueno. Ok. Ok, ya. Suficiente. O sea, tampoco quiero exagerar, tampoco quiero decir que todo era de mujeres embarazadas y de carajitas
preñadas y de Dora la exploradora siendo nalgada por putizorra, no, no. Aunque era el 90%, pues. El otro 10% era de vainas de vestirse, vainas de piscinas que no terminaba de entender y juegos estúpidos. Así que, sí, los juegos online no son lo que eran antes, lo lamento decirte. Lamento, yo también lo lamento, me gustaban mucho esos juegos, coño, la puta madre, tienen que traer a Elsa preñada. En fin, si te gustó el video, no te olvides de suscribirte, dale like, compartirlo, eso es muy importante. Y si lo haces, te vas a ganar un boleto para que vengas a Londres, así, así, relajado, mano, te vienes para acá y juegas a Elsa, sí, a Elsa la preñada, Barbie la preñada y a Dora la exploradora haciendo nalgadas, sí, juegos de calidad, 10 de 10.